La necesidad de homologar la gran ruta de senderismo de 180 kilómetros que recorre Trevinca llevó a la Junta Directiva del programa Líder Plus a solicitar a la Federación Gallega de Montañismo que detalle los 22.430 euros que reclama. Los trabajos de acondicionamiento y señalización fueron presupuestados en más de 300.000 euros y finalizaron hace dos años. Sin embargo, la ruta aún no puede darse a conocer al carecer de homologación de la Federación Gallega de Montañismo. El gerente de Líder Plus Trevinca afirmó que la Junta Directiva volverá a debatir el pago de la cantidad exigida por la Federación el próximo 15 de octubre. No obstante, apuntaba que el pago será realizado.